Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina. El día de hoy les voy a preparar una salsita deliciosa, muy fácil de preparar. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para la preparación de esta salsa? Yo por aquí tengo tomatillo de hoja, tengo 4 chiles jalapeños, un pedazo de cebolla, un diente de ajo, cilantro y sal. Así que vamos a comenzar con la preparación de esta receta. Vamos a comenzar pelando todos los tomatillos. Ya que los tengamos todos bien pelados, los vamos a lavar muy bien. Recuerden, muy importante, lavar muy bien los chiles y los tomatillos. Yo voy a poner a asar los chiles jalapeños en un comal y por aquí también tengo ya asando los tomatillos con el diente de ajo. No olviden agregarlo ahí mismo para que se hace también. Así que los vamos a tapar y a dejar que se vayan asando. Estos tomatillos ya tienen un ratito asándose, así que los destapamos y les vamos a mover para que se hacen muy bien por todos lados. También vamos a mover el diente de ajo para que quede bien asadito. Así que volvemos a tapar y dejamos que se sigan asando. También vamos a voltear los chiles para que se hacen muy bien por todos lados hasta que queden bien asaditos. Yo estoy asando tomatillos grandes y otros más pequeños, así que yo voy a retirar los tomatillos que ya estén asados, los voy retirando. También el diente de ajo, si ya está, lo puedo retirar. Y vamos a tapar nuevamente a que se sigan asando los que todavía no están. Pues aquí ya los tomatillos ya están asados, estos 3 últimos que me quedaron, así que los retiramos y apagamos el fuego. Bueno, pues ya que tenemos todo bien asadito, vamos a licuar para preparar esta salsa. Yo estoy agregando los chiles jalapeños, no les estoy quitando nada de piel. También estoy agregando el diente de ajo y los tomatillos. Todo lo estoy agregando sin quitarle lo quemadito, porque eso le dará un sabor especial. Agregamos el cilantro y también el pedazo de cebolla. Le vamos a agregar lo de media taza de agua. Y también le vamos a agregar sal al gusto. Y pasamos a licuar.
Pues ya la salsa está lista, la vamos a poner en este platito. Si no les gusta tan espesa, le pueden agregar un poquito más de agua a la licuadora para que se le lave toda la salsa que le quedó ahí. Le agregan solamente un poquito más de agua, la van a probar de sal, qué tal les quedó. Si le hace falta, le pueden agregar o si no, la pueden dejar así como está. Pero ya la salsa ya está lista, así que espero les guste esta receta. La preparen, queda deliciosa. Esta salsita la pueden acompañar con lo que ustedes gusten, ya sean unas tostadas, unos burritos, una carne asada, unos taquitos. Esta salsa queda con cualquier comida que ustedes gusten. Y pues ya nada más me queda despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por mirar este video. No olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirse a mi canal. Déjenme saber por favor en los comentarios qué recetas quieren ver nuevas aquí en el canal. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima con una receta nueva.